Bueno, pues llegó la hora de venir a pasear, ¿va, Rosy? La verdad que sí, la verdad que yo recuerdo este parque junto con Dayana. ¿En serio? Sí, que aquí venimos nosotros los días domingos a comer helado con Dayana cuando trabajábamos aquí. Ah. Por eso yo estoy viendo y me vienen recuerdos. Te vienen recuerdos. O sea que me imagino aquí venías con otro, Dayana. No, con Dayana cuando pedíamos permiso los domingos. Venían a comer, como nos dan descanso una vez al mes. Ajá, y venimos a comer, pues regresamos otra vez. Lucas no se encontraron. Nada, que ni seña, hasta la costa nos iba a cachar. A todos nos vamos a ir, güey. ¡Vamos! ¡Vamos, Cancho, ¿qué te agarró calentura también? No, la calle no quiero nada. ¡Ay, juez, lacha! Vaya, pues. Entonces, llegamos a este lugar. ¡Nena, venite! ¡Vete, nena! Miren ustedes, estamos en el mero parque de Xela y pues este lugar, como dice Rosy, sí es muy bonito. Y pues yo alguna vez he venido acá también, y pero la verdad que ¿con quién has venido? ¿Ah? Una vez vine con mi papá acá a este lugar y sí, este, como decís tú, me puse a recordar algo y sí. Ajá. Qué bonito está todo. Sí, muy bonito. Y en verdad, esa es primera vez con Carolina también. Ah, sí, amigo. Primera vez. ¿Quieren entrar a ver el Namunia? Ah, pero adentro no nos permiten grabar. ¿Será? No, creo. Sí, lo dejan. Solo vamos a terminar el video y vamos a ir a entrar. Ya sin grabar. Ahí sí, pues si hay muchos que son de Xela, pues allá ahí comenten. ¿Qué? ¿Allá cómo lo conociste a Rosy? Por Kikiriki. Ah, por Kikiriki. Por el gallo. Ah, no. Esa parte porque usted dice que le pica Kikiriki. Aquí también he visto sus videos cuando las solistas vienen a cantar sus primeros discos, ahí le sacan una parte, le enfocan otra parte, así. Pero sí, siempre sale lo que es esto. Xela. Xela. Hay una Xela. Música de Luna de Xela. Sí, va, a ver, cantala. No. Es que nos afecta un poco el frío. Fíjate que ahorita no hay mucho frío, siento yo. No. Pero en la tarde, ya me imagino aquí. Me afectó a mí el dolor de garganta. Eso sí. A mí, gracias a Dios que no. Pero tranquilo. Solo ayer, por la mojada, sí sentí un poco de frío. Ay. Todo normal. Sí, yo siento mismo el clima. Ajá. El clima. Hoy no hay mucha venta. Los domingos cuando hay bastante. Donde venden frutas, todo eso. Venden. Y aquí estamos. Cosas. Todo. La verdad que está bonito todo, mucha. Vamos a ver allá un poco para sentir el ambiente, ¿sí, vos? ¿Por aquí, vos? ¿Por aquí? Ah, sí. Ahí está el monumento de Quetzaltenango, General Rufino Barrios. Se ve famoso Rufino Barrios. El famoso, ¿eh? El famoso. Ahí hay una estatua, a ver qué significa. Ah, la estatua de Rufino Barrio. Rufino Barrio. Rufino Barrio. Oh, yes. ¿Vos, Rosy, qué harías si tenieras una tu casa aquí? ¿Te animaría? Es bonito vivir así como aquí, va. Ah, sí, pero es bonito, pero uno que uno tenga un trabajo propio, pues, porque aquí, si no trabaja, uno se muere de hambre.
Sin casaca. Para servir no es igual que en el campo. En el campo uno sale, no hay comida, va a ir a la milpa, puede cachar en su manojo de hierba, o digamos así, su maíz, cambio aquí, ¿no? Todo es comprar, hasta se paga de sacar la basura, todo, ¿eh? Todo eso va. Pero sí es bonito, pero tiene que echarle gana a uno también. Sí, cierto, bro. Por el clima me gusta a mí. Sí, está bonito el clima. ¿Cuál es la ciudad o el campo? Los 6,000 en adelante. ¿Para sobrevivir? 6,000 en adelante. ¿Al mes o qué? Al mes, dice. 6,000. Para salir. Yo estuve aquí viviendo un año, aguanté nada más. Un año aguanté con mi familia. Al año me fui mejor para la capa. Yo me ganaba 2,500, 3,000 y me quedaba de. Allá pues, si había o no había, está uno tranquilo. Sí, también allá no se compra agua, nada. Ni leña. Ni leña, se va uno a la montaña con su bote de agua, todo, ¿eh? Y ya estuvo. Se baña gratis, cambio aquí, no paga cuando uno se baña. Aquí pagas quien te baña también. Mira, papá. ¿Cuánto vale la tarea de leña? 500. Y nosotros chillando que 270. ¿De verdad? Sí, casi la mitad. O sea, yo, en ese entonces, 500, ya ahorita vale más. Más, pues. ¿Y Elena, qué experiencia tiene acá? ¿Qué más o menos? ¿Qué le gusta el clima? O no sé, ¿alguna idea que tenga? Pues la verdad que sí me gusta el clima, no hace mucho calor. Está bonito todo aquí. Sí. Pero me gusta más así en el campo. En el campo. ¿Y sabes por qué en el campo? Porque hay hierba, a veces vamos a ir a buscar en los árboles, hay hongos para... Hongos o hongos, ¿cómo le dicen? Hongos. Hongos, va. Hay pacaya. Pacaya. Chufli. Y puede tener sus animales, uno yuca, también. Yuca, malanga. Si uno es pilas, así cría pollos. Cuando uno tiene ganas de comer gallinos, solo se echa su caldito. Fíjate que yo estaba peteando con él y ya aquí para poner un negocio hay ventaja. Que venías a traer tus productos aquí y lo vas a vender a las costas, te sale cuenta. Sí. Porque una caja de tomate, ¿cuánto vale aquí? 90, 80 minutos. Va, imagínate. Allá está 100, 140. Mira, ahí verde está bueno para llevar así, se madura para comer, pues, para hacer una caja. Yo veo una caja, ya compramos así por mayorcito, ya le baja menos. Sí. 5 cajas ya. Ya le baja más. ¿Cuánto vale? Mire, yo lo que he comprado más tomate así zarazo, o sea que algo verde. Sacán. Ajá, sacán, ¿no? Y eso aguanta. De repente me voy a llevar a mi canasta yo por acá. Y ahí sacan. Ahí le vas como chile y pimiento. Igual va. Y por eso digo yo de que van a vender allá porque les sale cuenta. ¿Cuánto vale la libra de tomate? Pues que van a vender allá. Ah, sí. A 2.50 y allá está 5 o 6. ¿Libra? Ah, bien, acá la mitad están dos. Acá voy a llevar mis 5 libras aquí. Muchas personas de aquí se tiran para la costa. Ya está Santa Claus, mira uno, ¿eh? Ah, ya está. Mi deseo. Da, pide, pues, ¿qué vas a pedir? Es secreto. Ah, las locas. Sí, mira. Va a pedir otro deseo, otro hombre. No. La que desea, ¿no? Mira. No, porque tú mismo lo estás diciendo. Voy a pedir otro deseo y quedabas viendo a Lucas. No, pero es un deseo, pues, deseo y muchos. Sí, está bonito el clima. ¿Cómo? De noche hace más frío, me imagino. ¿Normal? Ah, entonces sí. Ya par... ¿Está bonito? Ya a partir de las 11, 12, ya, ahí sí ya es más... ¿Más frío? Por el hielo, porque cae por la quinta. Venga. Ah, entonces aquí sí cae el hielo. O sea, aquí sí cae el hielo. Cae hielo aquí, creo. Ya, de verito, que es su época. Es su época, va. Ah, ya. Yeah.
bueno. Va, entonces vamos a dar el último focazo aquí. Desde que estaba, miren. Le decía yo a los patojos de que he visto algunos videos de unas solistas. Siempre aquí vienen a sacar sus videoclips. Su grabación de cassette. Ajá. También ahí donde está el monumento de Rufino Barrios. Aparte el Tecumán. Está abajo, va. Aquí no hay mucha paloma, ¿eh? Aquí no hay mucha paloma. Vamos a finalizar con este video. A ver. A ver, adiós, adiós, adiós.